Zabalete para el Pitufo. El Pitufo de Ávila que arranca la velocidad frente a Leo Estrada. Se frena en la oreja del área grande. Giro la metió al medio. Qué linda jugada le queda para el pibe. Está, le pegó. Gol. 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 De Colombia. Carlos Valderrama. Buena la jugada del Pitufo. Quiso despejar y se equivocó Simeone. Y apareció solo el hombre que siempre sabe estar solo. Carlos el pibe Valderrama para definir con una tranquilidad pasmosa, cara interna, pie derecho. Mandar al fondo de las piolas la primer pelota del partido y poner el 1-0 en favor del conjunto cafetero. Se queda el tiro con el Aférico, se frena un poquito, muy bien, pasando de largo Pereira, entregando al pibe Valderrama, buena Mario Bra, entregando la pelota sobre la gola izquierda de Chicho, sí, el segundo, viene. Alcanza a rematar el Tino, Unimer Cabrera está llegando sobre el ángulo opuesto, se ha quedado con ella el Tino, Aprilla, levanta de zurda, la va a meter, el pibe, para vencer a Uruguay. Colombia lleva 2 horas, Uruguay 0. Se metió la pelota. Todo producto de la manera como se está. Casprilla. Buen servicio para Quiñones. Quiñones con la oportunidad. Ya se frenó. Atrás con el pibe. El toque y el gol. Soberbio toque del pibe Valderrama. Y el segundo gol de los Estados Unidos. No, no iba a meter nunca un cañonazo. Viene el gran servicio retrasado. Y qué manera de tocar el balón del pibe Valderrama. Colombia está ganando 2-0, Teodoro Cano. Y nuevamente les cambiaron el ritmo con ese balón allá en profundidad a Quiñones. Parecía que iba a buscar el disparo, sin embargo, bien lo marcaron, tocó hacia atrás. Y tocando así de esta manera, con mucha clase, Valderrama coloca el balón. Es un centro al fondo de la red. Sí, es un servicio. Excelso el toque, Raúl Sarmiento. Pues aquí lo vamos a disfrutar como llega y le pega de primera intención, parte interna, acomodando la...